unidad, el método científico y la metodología de la investigación jurídica. Estos son los temas que vamos a analizar a continuación. Empezamos con el método científico, que es el método científico, que son las técnicas de investigación, los instrumentos de recolección de datos, principales instrumentos de la investigación documental, fichas, citas de investigación, modelos de, de citas estilo APA uso de notas y cuadros de resumen con las principales técnicas de investigación empírica o de campo. Técnica de observación científica, teorías generales del testimonio oral y escrito, técnicas jurídicas de captura de sistematización de información, técnica jurídica de análisis, presentación y divulgación de información, cronograma de actividades y metodología de la investigación jurídica. Muy bien. Para continuar con los pasos de la investigación, hipótesis, hipótesis sencilla, hipótesis elaborada, características del conocimiento científico, racional, sistemático, exacto, verificable, falible, características del conocimiento científico, dogmática, exegética, tópica, histórica, etapas de la metodología de la investigación jurídica, ciclo metodológico del derecho. Fuentes de conocimiento jurídico, fuentes directas e indirectas. Empecemos entonces. Concepto de método científico. Conjunto de procedimientos sistemáticos normativos que tienen un, un carácter intencional, lógico y objetivo de adquisición de nuevos conocimientos y perfeccionar los conocimientos que ya hemos adquirido con antelación. Recuerden que en la última parte de nuestra exposición hablamos de los diferentes tipos de métodos de investigación. Entonces, al final de cuentas, para yo llegar a ese punto que hemos planteado, revisamos lo siguiente. Empezamos desde el tema de la observación, planteamiento del problema, formulación de una hipótesis, experimentación, comprobación del resultado, y regresamos al mismo camino. todos estos puntos los voy a lograr a través del método de la investigación, puede ser que lo haga a través también del método de la observación. muy bien puedo plantear el método inductivo y el método deductivo. También podemos verificar, estimados maestros, el tema del análisis, la síntesis. Otros modelos como es el experimental, el empírico, el sistemático, el exegético, etcétera, etcétera. Todos estos puntos que nos van a llevar a llegar a este punto en particular de nuestro método científico. Ya conocemos lo que es el método científico. Ahora, a grosso modo, vamos a hablar de las técnicas de investigación. Estas técnicas son esas habilidades, esos elementos que va a utilizar el investigador para construir su método, para recolectar los datos. El método que es, compañeros, de lo que mencionamos, el género. La técnica que va a ser, la especie, la artesanía, los instrumentos que utiliza él. Investigador. Señalábamos todo esto. Reiteremos. Recuerden, ¿qué tuvo que hacer el investigador para llegar a todo este proceso desde la observación hasta la comprobación de resultado? ¿Fue por generación espontánea? No, ¿verdad? Utilizó técnicas de investigación. Qué técnicas utilizó, compañeros? Bueno, pues pueden ser variables, ¿verdad? A lo mejor su objetivo particular era la exploración, una técnica exploratoria. Sobre todo para el tema de el planteamiento del problema y la formulación de una hipótesis. ¿Verdad? planteamiento del problema y formulación de hipótesis. Pero también pude pasar a un plano descriptivo. Y en este punto, compañeros, esta hipótesis que presenté en un inicio tiene variables. Mi hipótesis con variables dependientes e independientes. Muy bien. También mencionamos el tema de la investigación explicativa. Esta investigación, mis estimados maestros, va a ir más enfocada al tema de la experimentación. Llegamos al punto también del análisis de la investigación documental, de la investigación eh, que mencionábamos de campo y la eh, investigación experimental. Muy bien. Ok. Todos estos aspectos son importantísimos dentro de nuestras técnicas de investigación. Ahora bien, ¿la investigación la vamos a hacer nada más meramente descriptiva o la vamos a aplicar a un fenómeno particular? Esa es la otra interrogante que tendremos que formularnos. Muy bien. Ok. Seguimos con esta explicación y ahora vamos a continuar con la técnica de investigación. Dentro de estas técnicas de investigación, vamos a hablar de la recolección de los datos, principalmente de las técnicas de investigación documental. ¿Cómo vamos nosotros a recopilar toda esta información? Sobre todo, es bien importante en el mundo del derecho, mis estimados maestros porque son las bases que van a sustentar nuestra investigación. ¿Qué recursos materiales voy a disponer, mis estimados maestros? Esa es la cuestión. El investigador construye, recaba información. Esta información será procesada, será analizada, será interpretada cualitativa y, cualitati y cuantitativamente. Tenemos fichas, resúmenes, mapas conceptuales, investigación empírica, eh, investigación de campo, entrevistas, cuestionarios, guías de observación, etcétera, etcétera. Muy bien, todo lo que, todo lo que va a utilizar nuestro investigador. Me dirán ustedes, ¿ya a poco estos elementos sirven? Cuando yo soy un abogado que presento una causa civil, penal, mercantil, o soy una autoridad que tiene que resolver. La realidad es que sí. Veamos un caso en particular. Ahí va. Si dicen que la recolección de datos sirve para este procesamiento de información cuantitativo, cualitativo y que contiene fichas, resúmenes, mapas conceptuales y demás, tiene mucha razón. Tenemos un problema en particular. Nos, ha, nos presentan una problemática jurídica. ¿Qué hacemos primero como científicos del derecho? Pues no me voy a aventar a decir, pues esta es la solución, ¿verdad? Porque a veces no es tan sencillo el tema. Entonces, en este punto en particular, lo primero es de que observo el fenómeno que me están planteando. De esa observación racional, voy a presentar un planteamiento del problema. Bueno, el asunto que me platique el cliente versa sobre esta materia en particular, en virtud de que es un título de crédito que no le fue pagado. Ah, muy bien. Me formulo una hipótesis. Cuando yo formule esta hipótesis, yo tengo elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar que se encuentran soportados en elementos normativos, que son los fundamentos de derecho, y en los elementos científicos de las pruebas, probatorios. Esta va a ser mi hipótesis. Este es el planteamiento que yo voy a presentar ante una autoridad. En una controversia civil, si yo soy el actor esta hipótesis se formula la demanda muy bien en una causa penal vamos a encontrarlo principalmente enfocado cuando nosotros presentemos una acusación pero qué hago para llegar a este punto de elaboración de esta demanda que si, si se fijan ustedes tiene todo una construcción científica qué hice yo? Nada más tomé el machote, copié y pegué. Si es así, lamentablemente es muy probable que yo no le ponga seriedad a las causas que estoy trabajando. Y muy probablemente los resultados no son los que esperamos. ¿Por qué? Porque no le estoy dando esta, esta importancia al caso que me plantea un cliente. Entonces, ¿qué hago, en mi, ¿qué hago para tener mi demanda lista, compañeros? ¿Qué hice? Bueno, lo primero que hago, hasta cierto punto, es revisar la doctrina. Se supone que por eso pasamos de, de cinco a tres años en una facultad de derecho. Preparándonos para ello, ¿verdad? Para llegar a este punto de tener este conocimiento. Si ustedes quieren teórico, pero lo voy a tener. De todo esto, empiezo a hacer mis fichas de trabajo, mis apuntes, mis causas. Normalmente, yo imagino que en sus despachos, en su lugar de trabajo, tienen un pizarrón y en ese pizarrón empiezan a hacer sus anotaciones. Ah, entonces pongo esta causa así y hago este esquemita por acá y si presento esto, entonces puede suceder esto. Me voy, me voy planteando muchas cuestiones, compañeros. En esas fichas, pues de alguna manera también establezco resúmenes. A lo mejor veo algunos videos, los estudio, los analizo, reviso la norma principalmente. Bueno, incluso a lo mejor veo, elaboro algún mapa mental, algún cuadro conceptual, etcétera, etcétera. Todos estos elementos me van a ser de suma importancia para yo elaborar mi demanda. Muy bien. Ok. Porque trabajamos de forma científica y ello implica un estudio muy pormenorizado. Cuando yo presento ante el órgano jurisdiccional mi pretensión, yo tengo todo ese soporte. Muy bien, mi pretensión tiene que encontrarse debidamente fundada y motivada. Cuando la parte demandada da contestación a mi pretensión, hasta cierto punto también va a justificar las excepciones que presente. El punto importante es que de los argumentos presentados por el actor en su demanda, sus fundamentos de derecho y en el desahogo de las pruebas y en relación a las excepciones presentadas por el demandado, sus fundamentos de derecho y sus pruebas, el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia, una resolución que pondrá fin a la presente litis que se está planteando. Muy bien. Ahora bien, seguimos con los instrumentos de la investigación documental. Vamos a empezar con las fichas de trabajo. Ahí va esto lo, 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 lo ejemplificamos para verificar un tema práctico ¿eh? ahí va fichas ok la ficha es un es una forma de organización para manejar de forma muy muy práctica nuestra información documental sale si vamos a una audiencia de juicio oral ¿Cargamos con todos los libros? ¿Cargamos con todos los, lo, la, la doctrina? Pues no, tengo mis apuntes, tengo mi ficha de trabajo, tengo mis notas que a lo mejor van a utilizar, voy a utilizar para refrescar un poco la memoria, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok, se utiliza para recopilar, para anotar los contenidos de las fuentes utilizadas en nuestra investigación. Hay varias clases de fichas. Fichas que hacen referencia a fuentes. Si hago referencia a libros, acudo a fichas de naturaleza bibliográfica. Si hago referencia a hemerografía, entonces me voy a revistas especializadas. Si me voy a, a un tema de una biblioteca, y quiero consultar dónde se encuentran los acervos que voy a consultar. Me voy a fichas de archivo. También puedo acudir al tema de fichas audiográficas, a videos, a iconográficas. También verifico fichas de testimonio oral y escrito. Por ejemplo, en el informe policial homologado, ¿qué tipo de información presenta el policía? en relación a las personas que presenciaron los hechos. Pues presentan este tipo de información, compañeros. Una ficha de un testimonio oral y escrito que van a introducir a una carpeta de investigación. Muy bien. ¿Y qué hacen los peritos cuando hacen su valoración, cuando emiten su dictamen correspondiente? A final de cuentas, están dando una observación. Sobre un planteamiento que se les ha presentado. Muy bien. Entonces, esto es a la refer a referencia a las fuentes que estamos consultando. La pregunta es: ¿sería incorrecto colocar este tipo de fuentes en una demanda? Si bien es cierto, cuando hablamos de las fuentes del derecho, en particular de las fuentes formales, hablamos de la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Decimos, por ejemplo, en el caso de la doctrina, que son los, las opiniones de los expertos, de los jurisconsultos, de los científicos del derecho, que esta doctrina no es vinculante ni obligatoria, como sí lo es el tema de la jurisprudencia. Muy bien. En ese sentido, si bien es cierto, no vincula ni obliga, tendríamos impedimentos para colocar fuente doctrinal en una... Petición que presentemos nosotros ante el órgano jurisdiccional? No, maestro. No, y la respuesta es exactamente, como dice el maestro Carlos, no tendríamos limitación. Claro, hay que ser muy puntuales. Yo le digo muchas veces: este, la maestra más pesada que yo tuve en mi vida profesional, la que terminé por soñar durante un tiempo, fue una maestra en preparatoria que era de metodología de la investigación científica. Y me acuerdo que, híjole, nos hizo batallar, pero le agradezco bastante, compañeros, porque a partir de todo lo que me enseñó en el tema de metodología, yo la empecé a aplicar en todos los trabajos académicos que me dejaban en preparatoria y en universidad. Y muy difícilmente los maestros me pudieran refutar algún tema de algún plagio, algún tema referente con que no realicé mi investigación eh, de forma sistematizada, sino todo lo contrario. Esa estructura me quedó muy marcada desde la preparatoria y continué con esta formación profesional. Estas fuentes entonces de información nos van a servir para verificar los libros, la hemeroteca, los archivos de audio, los archivos de video que estoy consultando. Muy bien. Pero también tenemos otro tipo de fuentes. Y aquí acudimos a las de trabajo o contenido. Y hablamos de las textuales. Por ejemplo, continua es que haga referencia a dos o tres fuentes en particular y que durante todo mi trabajo de investigación me limite al análisis de esas fuentes. Y discontinuas, a lo mejor dentro de mi trabajo de investigación, cito a varios autores. ¿Sale? Y puede ser. que en la hoja número 10 señale un concepto, un concepto de García Maínez. Es la primera vez que lo estoy citando y resulta que en la hoja número 50 lo vuelvo a citar. Esta es una cita discontinua y tampoco significa que vuelva a transcribir la obra bibliográfica de Mainz. En la hoja cincuenta. Lo que a lo mejor haría sería poner el tema de el autor que es García Maínez Eduardo García Maínez Eduardo Obsip. ¿Qué significa? y le ponemos la página, página tal, porque a lo mejor ahí estoy recurriendo a otra página. Lo que significa esta cita que ya con antelación yo había citado a Eduardo García Maines y para evitar pues engorrosas repeticiones, señalo que la obra ya ha sido citada con antelación. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy sí, bien. maestro. Ok, seguimos. Tenemos fichas de resumen en la cual dentro de mi trabajo de investigación voy a señalar el comentario, el resumen de la obra de un autor, pero con mis propias palabras. ¿Sale? Es la interpretación que yo le doy de ese autor. No es una cita textual. Muy bien. Esa ficha todavía no la he vaciado en mi trabajo de investigación. Entendamos eso, ¿eh? No la he vaciado. Sirve para documentar mi información y después hacer el vacío correspondiente. Yo no sé ustedes, pero yo nunca transcribía mi tesis hasta que no tuviese ya la información y entonces hacía mi clasificación, fum, fum, y empezaba a transcribir. ¿Muy bien? Ok. Seguimos. Fichas de, rese de reseña o de informe. Por ejemplo, el informe policial homologado es un ejemplo de una ficha de informe. Lo que hace el policía en ese informe es, pues, hasta cierto punto, señalar todo lo que ocurrió durante la, durante la investigación de una escena, la cadena de custodia, la, rec, la, la recolección de los datos de prueba que en ese momento se encontraban, la evidencia, el embalaje correspondiente y, bueno, la presentación ante, una, ante un fiscal que iba a ser la valoración correspondiente de esas, de esas pruebas que presentan dentro de este informe policial homologado. De, de recensión implica una ficha de contradicción. Es decir, sobre este autor, yo contradigo su postura, yo la refuto. Yo señalo que no, no estoy de acuerdo con esa postura que tiene el autor sobre el tema que se está abordando. Y tenemos también las fichas mixtas que pueden tener los elementos que hemos señalado con antelación. Recuerden que en una cita textual siempre tenemos que hacer lo siguiente. Si es textual. Abrimos comillas, ¿sale? Cerramos con comillas y esta cita va a ser en letra cursiva para distinguir que no es mi aportación y voy a colocar una nota al pie de página al final de la misma de conformidad con el modelo APA o con el modelo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que normalmente es un modelo que utilizan muchas facultades de derecho. Si no más recuerdo, también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Guadalajara tienen un, tienen un catálogo de investigación muy particular. ¿Sale? Pero vamos a ver. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Seguimos. Maestro. Sí, mande, mande, maestro, este Carlos, me iba a comentar, ¿sí vamos bien? Sí, todo claro, ¿Sí? Muy bien, seguimos, ahí va. Ok, las fichas de trabajo, ¿qué es lo que van a contener, compañeros? Ahí va. Su integración, encabezado, Tema y subtema. Aquí está. El encabezado y el tema que se está analizando. Identificación de la fuente. ¿Sale? Y vamos a su contenido. Muy bien. En este caso hablamos de una cita. Textual. Vean los elementos que estamos señalando en nuestra cita. Por favor, mucha atención. Ahí está. Nombre del autor. Elon Lilly. La disciplina general. En este caso es un estudio de arqueología. La fecha no de mi consulta, sino de la reseña. 12 de febrero de 1998. ¿Dónde la localizo? En el periódico Excelsior. Y agrego la cita textual. Ahí está. Vamos, sin compañeros. Muy bien. Seguimos. clases de citas. Bien, en este punto vamos a agregar el siguiente comentario. Vamos a presentar una información textual resumida de las ideas expresadas por otros autores que sirven de apoyo para mi investigación. A diferencia de las fichas de trabajo, Estas citas ya las voy a agregar a mi trabajo de investigación. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? La ficha de trabajo sirvió para recopilar esa información. Y la ficha, en este caso, la cita que voy a hacer referencia, ya la voy a arrojar a mi trabajo de investigación. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, empecemos. Cita textual. Lo que a la letra el autor está refiriendo. ¿Sale? Literal. Voy a señalar lo que el autor me está indicando. Así lo voy a vaciar. Después tenemos la cita de resumen, que implicaría, compañeros, una opinión sobre un comentario del autor. No es textual, está con mis propias palabras. De reseña, una exposición, un bosquejo a favor o en contra de la postura del autor de recesión o comentario. Hago, tomo una postura particular sobre el comentario que está presentando el autor. Y mixtas, pues tiene alguno de los elementos que hemos señalado con antelación. Toda cita, como no es mía, la voy a agregar con una nota. Esta nota puede tener tres distintos matices. Nota al final de página, que es la más común que maneja el modelo APA y el modelo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El otro es al final del capítulo que es un, es un modelo más Chicago, modelo Chicago que normalmente lo vamos a colocar al final de nuestro capítulo. Y el modelo Harvard es que las notas se colocan al final de la obra. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Es mucho más práctico el modelo APA porque podemos acudir al final de la propia página, a la reseña correspondiente. ¿Muy bien? Ok, seguimos. Ahí va. Ahí tenemos nosotros el modelo de una cita APA. El autor. Empezamos por sus apellidos. La fecha de publicación de la obra el título de nuestra obra, si es una, una obra bibliográfica o en este caso se consultó en línea, el lugar de publicación, Caracas, Venezuela, la editorial, editorial central de Venezuela, y como es una consulta electrónica, voy a pegar el link con la respectiva fecha de consulta. Si posteriormente nuestro lector acude a ese link y ya no se encuentra vigente, por lo menos yo le señalé en qué momento dicha información se encontraba vigente. ¿Vale? Para cerrar el tema de la temporalidad de la cita que estoy presentando. ¿Está claro, compañeros? Bien. Vámonos. Ahora. Doctor, a la... Sí, lo escucho. Doctor, una pregunta. Cuando se cita el autor, eh, los nombres siempre, perdón, el segundo apellido y el nombre son en iniciales, así como nos está poniendo el ejemplo. El modelo APA normalmente se recomienda eso, aunque usted puede colocar el nombre completo. El modelo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos pide que coloquemos el nombre completo. Salvo cuando tenemos más de dos autores, ahí tenemos otra regla que vamos a explicar un poco más adelante. Gracias, sí, doctor. Sí, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Seguimos. Y ahora vemos los principales instrumentos de la información documental. Seguimos con el uso de las notas al pie de página. Estas vamos a situarlas como señalamos en la parte inferior de la página, ¿sale? Al final del capítulo o al final de toda la obra. También se van a colocar al pie de un cuadro, de un texto. Si coloco una imagen, tengo que señalar de dónde de dónde tomé esa imagen. Pongo la referencia Pongo su link en el caso que sea una fuente electrónica y la fecha en la cual dicha imagen fue colocada. ¿Lo entendemos, compañeros? Dentro de las distintas notas, vamos a ver que las comunes son las notas de referencia a fuentes y las notas que amplían un texto. Por ejemplo, a la mejor en mi texto señalo que Benito Juárez dijo la frase entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Y para no, no establecer ahí y no llenar mi texto sobre quién fue Benito Juárez, a lo mejor por si me consulto un extranjero, coloco una nota al pie de página de complemento en la cual colo, coloco sus datos bibliográficos más importantes. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? A lo mejor coloco una frase en latín y como complemento pongo en la nota al pie de página su respectiva traducción. ¿Quedó claro, compañeros? Vamos bien? maestro. Ok. Continuamos. Y vemos dónde las vamos a colocar. Modalidades sobre su colocación. Modelo APA. Mi estimado maestro Raúl, le escuchamos. Muchas gracias, maestro. Este, yo nomás quisiera, bueno, hacerle una pregunta, maestro, que tengo una duda. Este, por ejemplo, mire, ya ve que ahorita comenta lo de las notas o lo del pie de página Bueno, este, yo por ejemplo eh, cuando yo estudié ya hace algunos años nosotros manejábamos el método de citas, el famoso latino ese que lleva el numerito dentro del texto y, y se pone la nota al pie de página ¿Sí? El método Ajá. latino pero ya ve que también hay uno de lenguas inglesas luego está el famoso APA que manejan ahorita la mayoría de las universidades entonces mi duda es el siguiente, mire, porque por ejemplo eh, si nosotros usamos el método APA, ese no lleva el numerito al pie de página, se va citando sobre el mismo texto. Por ejemplo, se abre el paréntesis, se pone el apellido eh, paterno del autor y el año. Pero usted, usted ahí se está refiriendo al método Chicago, mi estimado maestro. Ajá, ya, ah, no, bueno, creo que sí, eh, hay varios tipos de numeritos. Pero, por ejemplo, ahorita a mí me han pedido eh, trabajos de investigación, pero me piden, por ejemplo, ese tipo de notas, ¿no? Entonces a mí la duda me surge en que si se están combinando los métodos o simplemente no sé, porque digo yo, si es un método Apple que estoy utilizando, pues no tengo por qué poner o no tendría que poner el numerito así al pie de página que corresponde a otro método de cita, ¿no? No sé qué sea lo correcto. Usted, no me está, usted me está indicando que usted coloca ese tipo de notas, ¿no? Bueno, no así como está, pero lo, lo que... El, bueno, el método APA, que es el de la Asociación Americana de Psicología, eh, lo, lo colocamos dentro del texto. Por ejemplo, abrimos el paréntesis ponemos, no sé, Rivera, coma, 2022, y se cierra el paréntesis. Ok. Sí. Entonces, aquí lo que va a hacer usted del modelo APA es de que va a hacer referencia con el número. En automático lo coloca el sistema... Y abajo vamos a colocar en la nota de referencia. Como lo que usted me decía que era, tenía el modelo latino. Oh, no. y ahí colocamos la nota de referencia. Ok, pero ¿eso es lo correcto? Ese es el modelo más utilizado en las universidades. Y de acuerdo al, 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 al nuevo estándar de investigación, en, 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 estamos utilizando ese, ese modelo para los trabajos de investigación profesional. No, no, bueno, no, es que creo que no, no me expliqué, maestro, mire, por ejemplo, eh, yo el método APA, por ejemplo, sí lo conozco porque lo, lo utilizo, es el que me pide, por ejemplo, mi universidad, Ajá. El, el método, pero ese método APA no lleva los numeritos al pie de página, o sea, si nosotros leemos el manual del APA, no viene dentro del sistema, por decirlo así, ¿no? Pero... Ajá, pero ahorita haz de cuenta que hay unos trabajos donde me están observando y me dicen, oye, pero quiero que pongas notas al, pie al notas al pie de página, ¿no? Y ahí es donde me surge la duda, porque digo, espérame, si tú revisas el manual del APA, no en ninguna parte viene que lleve las notas al pie de página, ¿no? Ese corresponde a otro sistema de citación, que yo usé también hace mucho tiempo, que de hecho es el que más me gusta a mí. Nada más que ahorita, pues las universidades se han puesto que el APA, ¿no? Pero a mí en lo personal el APA no me gusta. Entonces, Ajá. no sé si sea, si lo estén combinando o, o qué pasa ahí, porque la verdad, mire, con esto de la metodología nadie se pone de acuerdo. Y, mire, y yo me pego así estrictamente al libro. Eh, sí, el tema es una nota de referencia continua. A lo que me refiero es como si fuera la única cita que usted realizara en toda su obra. Es Ajá. lógico que no llevamos ninguna otra numeración. Si toda su obra se va a basar en el mismo autor, pues de alguna manera también nos vamos a remitir a la misma fuente. Pero la nota de referencia continua en cualquier modelo implica una cuestión numérica. En cualquier modelo, ¿eh? Esto implicaría que para modelo APA, esta referencia lo que indicaría es un tema de continuidad en las notas que usted está señalando, las fuentes que usted está consultando. Y entonces vamos a señalar que esta fue la, no, la nota número 1 que realizó en la página 1. Para lo mejor va usted en la página número 100 y en esta página 100 usted hace referencia a la nota número 80 y aquí la va a colocar. Si bien es cierto que los manuales no establecen el tema numérico, pero sí conocemos el tema de las notas continuas, que esa es la referencia que estamos haciendo con APA, con Chicago, con Harvard, mi estimado maestro Raúl. Ok, entonces prácticamente ese tipo de notas eh, van, o sea, lo puedo yo poner en cualquier método, ya sea el APA, el Chicago, el de la NLM, el del MLA. Sí, ¿Sí? Porque, porque al final de cuentas, lo que usted quiere indicar es una referencia continua sobre su investigación. Y usted requiere de alguna manera que tengamos una secuencia sobre las, las notas que usted ha señalado en su trabajo de investigación. Ok, entonces prácticamente esas las puedo utilizar yo en cualquier sistema. Sí, que de, que de preferencia vamos a centrarnos en un sistema porque si no podemos llegar a un tema de confusiones en un trabajo de investigación. Y como bien usted nos dice, es su universidad que utiliza APA. Eh, la UNAM. Aunque tiene el, el tema del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es 90% APA. Y otras universidades, por lo menos en ciencias sociales, es el modelo que están utilizando. Entonces, normalmente yo lo que, aunque no nos guste mucho el modelo, tendría que ser el que nos tendríamos que adaptar en el tema de investigación de ciencias sociales y de derecho. Ok, sí, porque leo, yo digo, o sea, por ejemplo, la UNAM, yo, yo soy muy dado a los libros de porrua Uh -huh. y, pero por rúa yo no veo que ocupe el apa el yo que el, el por rúa ocupa los puros numeritos porque hay por ejemplo notas de referencia hasta casi de media cuartilla y eso me parece como que más complemento, más vamos más completo no que, que el apa bueno, bueno no 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 es de que el apa también tiene esa esas notas que mencionamos con antelación recuerde que le mencionaba yo cuando hacemos citas que tenemos eh, eh, algunas citas que son de complemento, que son citas que hasta cierto punto complementan cierta información. O sea, inclusive el APA las maneja. A lo que me refiero es: no quiero que esa información se encuentre en el texto, pues a veces amplio la información colocando esa referencia en una nota al pie de página. Ah, ok. Sí, es, porque... es, esa nota se le conoce como ampliación de textos, mi estimado maestro. Ampliación de texto. Ajá. Es que siempre siempre por eso le hago la pregunta porque tengo yo esa duda porque por ejemplo mire, en la escuela donde estoy ahí no me permiten ese tipo de notas o sea esas notas de, de al pie de página porque pues esas son típicas de otro método no entonces ahí usamos el APA digamos así el APA pues como sea y y luego, y la, no, la duda me surge porque yo de hecho tengo el libro el manual del APA el de moderno ese completito de la séptima edición que está y en ninguna parte del libro yo he encontrado eh, que, que ese, esas notas al pie de página formen parte del sistema APA. Mm, a ver, Cuid, cuidado con esta situación, eh. fíjese, no, no, tenemos, no debemos de confundir las citas, no tenemos que confundir eh, el tema de las notas al pie, porque a ver, a lo que voy. La cita modelo APA, sabemos cómo señalamos el autor, la obra, la edición, la ciudad, etcétera, etcétera. No, esa es una cita. Okay. La nota implicaría de que yo estoy en mi trabajo de investigación, desarrollo mi tema y entonces hago referencia colocando mi nota al pie de página de esa referencia, que es una cuestión distinta a la cita. La nota al pie de página sigue el modelo APA de la cita y la nota al pie de página implicaría ese tema de sistematización de su información. Ok, entonces son cosas diferentes. Sí, la cita y la nota al pie de página, sí, completamente distintas. Por eso colocábamos la nota al pie de página, bueno, la nota como tal, esta nota vamos a colocarla ya sea al final de la página, al final del capítulo o al final de la obra. Ok, perfecto. Bueno, maestro, entonces, ¿Sí? en conclusión, la nota las puedo aplicar en cualquier sistema que ocupe de citas. Sí, al final de cuentas, pero aquí lo importante es cuál es el modelo que usted utiliza, porque si su modelo es Chicago lo va a colocar al final de su capítulo. Si su modelo es Harvard, lo va a colocar al final de su obra. Que okay. eso, ¿Y si es el no, APA? Ese sí lo coloca al final de su página. Final de la página. Exactamente. Okay. Perfecto. Perfecto. Gracias. Muy gracias. Bien. A sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias. A sus órdenes, mi estimado maestro. Muy bien. Bien. Entonces, vemos esto. Ya hablamos de dónde se van a colocar de acuerdo a los modelos que hemos venido señalando. Ahora bien, la modalidad en cuanto a la nota de la fuente. Nota de referencia. Hago mención en particular a, a, una, a una fuente que estoy consultando, que puede ser bibliográfica, emelográfica, documental, videográfica, fuente electrónica, etcétera, etcétera. La referencia continua tendría que ver con un tema, compañeros, de referencia sucesiva. Es decir, aquí va. Aquí estoy desarrollando mi tema. Aquí señalo un autor, una referencia correspondiente. Y la coloco como nota al pie de página al final. Señalo otro, otra obra y también la voy a colocar aquí. Hay una continuidad. Hay una, una sucesión numérica sobre estas notas. Si en la primera nota señalé a García Maínez. Y en la segunda nota vuelvo a señalar a, Marcia, a García Maínez con la misma obra. Bueno, hay que hacer un tema muy importante. Si hacemos referencia a la misma obra y al mismo número de página, voy a hablar de Ibidem. ¿Sale? O también si menciono otra página dentro de esta obra de García Maínez, entonces tengo que colocar el tema de García Maines, obsid, obra citada, y señalo la página. Una P para una página y doble P para dos o más páginas. ¿Muy bien? Ok. Mi estimado Raúl, ¿tenemos, la, ¿tenemos otra pregunta o dejamos la manita arriba, mi estimado amigo? Disculpe, maestro, se queda arriba. Gracias. Ah, sí. sí, a sus órdenes. Muy bien. Bien, seguimos. Tenemos notas de referencia directa que implicaría, estimados amigos, pues de alguna manera que gran parte de la obra se está soportando en una teoría, se está soportando en un autor y bueno, principalmente va a ser un objeto que constantemente vamos a estar haciendo referencia. A la nota. Y referencia cruzada implica que utilizo distintas fuentes: fuentes bibliográficas, hemerográficas, documentales, videográficas, audiográficas, etcétera, etcétera. Y entonces las voy a ir agregando conforme se van presentando en mi trabajo de investigación. Las vamos así, anotando, la nota 1 a lo mejor es una referencia documental bibliográfica. La nota 2 es una referencia hemerográfica. La nota 3 Regreso con una referencia bibliográfica. Es lo que llamamos con la nota de referencia cruzada. Acudo a distintas fuentes de información. Muy bien. Ok. Principales técnicas de investigación que vamos a utilizar. Ahí va. Técnica de, de observación de naturaleza científica. Ahí va. Observación no estructurada. No es lo más recomendable para un trabajo de investigación. Observo un solo fenómeno y ese es el planteamiento en el cual soporto mi investigación. Un solo fenómeno. Muy bien. Investigación de observación estructurada. Reviso varios casos para empezar a plantear mi investigación. Es muy distinto, ¿verdad, mis estimados maestros? Basar un caso en un solo supuesto o basarlo en una serie de casos que he observado, que he documentado. ¿Ok? Técnicas de observación participante. El investigador se encuentra ahí e investigación de campo. Está presente. Está recabando la información. Muy bien. Técnica de observación no participante. El investigador no está ahí. Recibe la información de forma secundaria. Técnicas de observación experimental. Principalmente, esta se basa en un estudio de caso, en un tema de comprobación, en una tesis, en una investigación que es aplicada. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Técnicas de investigación general, oral y escrito. Tenemos las encuestas, tenemos el muestreo, la elaboración de cuestionarios, las técnicas de entrevista, la presentación de estadísticas y las técnicas de estudios de casos cuando realizo las entrevistas correspondientes a las personas que participaron o que tuvieron una problemática en particular y verifico su situación. Entonces, esa técnica sería oral o escrita, es una técnica de campo. Podemos soportar nuestra investigación en una técnica de observación científica. Vamos a decir, por ejemplo, una observación participante porque estoy elaborando un estudio de campo, entrevisto de forma directa a las personas que tuvieron esa problemática, elaboro mis encuestas, elaboro mis cuestionarios, elaboro mis entrevistas. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Muy bien. Tenemos técnicas jurídicas de captura de sistematización de información. Ahí va. Técnica de captura y de sistematización permanente. Compañeros, soy una persona que está muy al pendiente de la investigación que estoy realizando. Entonces, constantemente, para no perderme en esta información, ¿qué es lo que hago, mis estimados maestros? Capturo la información en donde la puedo capturar, la capturo como investigador en mis fichas de trabajo, ¿por qué no decirlo? En mi tablet, el día de hoy, en mi celular, en mi... Computadora. ¿eh? Nunca se aventuren a redactar de forma directa. No es lo más recomendable. Primero capturemos la información y después vemos lo que nos es útil para nuestra causa. Muy bien. El otro método no es lo más recomendable porque hablamos de un investigador que no está muy metido con su trabajo. Técnica de captura y sistematización ocasional. El investigador confía mucho en su memoria. ¿Recomendable? No es lo mejor, pero bueno, algunos confían mucho en su memoria, en su intuición. ¿Vamos bien? Ok. Técnicas jurídicas de análisis presentación, divulgación de información, informática jurídica. Muy bien, como investigadores jurídicos, vamos a investigar nuestro método de investigación, nuestro método de investigación que puede ser de observación, que puede ser experimental, que puede ser de inductivo, deductivo, histórico, de derecho comparado, etcétera, etcétera. En relación a todo esto, hago la subclasificación que mencionamos con antelación, señalo mis referen mis, mis técnicas de investigación, investigación documental, investigación experimental, el tema referente con la cuestión que tiene que ver sobre la recopilación de fuentes, fuentes primarias, fuentes secundarias, investigación de campo, descriptiva, etcétera, etcétera. Su aplicación y los instrumentos de manejo de esta información, fichas de trabajo, las citas correspondientes y al momento de capturar la información, las notas al pie de página. ¿Comentarios? ¿Dudas? Un investigador serio, inclusive maestros, hace inclusive su fichero. En su fichero va a recopilar toda esta información. Normalmente vean, por ejemplo, qué hace una persona, por ejemplo, un investigador, eh, en los Estados Unidos. Vamos a poner un fiscal. Si se fijan lo que hacen los, los fiscales, es que tienen un pizarrón y en estos pizarrones van presentando toda su información, la van agregando con fichas, con notas, con citas, de alguna manera se hacen preguntas, de alguna manera se cuestionan verifican, plantean hipótesis, etcétera, etcétera. Normalmente, inclusive, los despachos bien cimentados de abogados hacen estas reuniones, hacen estos trabajos, presentan sus casos, presentan sus hipótesis, se a, e, inician un debate, plantean una solución, y bueno, de eso se trata toda esta investigación. Muy bien. Ok. Como investigadores, mis estimados maestros, lo ideal siempre va a ser es hacer un cronograma de actividades siempre es lo más recomendable es importante que ustedes como científicos del derecho pues de alguna manera tengan una estructura fehaciente de todo lo que conlleva su investigación lo vamos comprendiendo mis estimados maestros entonces por ejemplo Aquí vamos en este orden de referencia, cómo investigamos. En el mes de marzo, verifico todo mi acervo bibliográfico. Elaboro mi marco teórico a finales de marzo y principios de abril. En este mes de abril, elaboro mis instrumentos, recopilo mis datos también para que en mayo haga un procesamiento de estos datos. Y bueno, para finales de mayo y principios de junio, analizo los datos, realizo mi borrador para junio-julio, redacto mi borrador en julio, reviso mi borrador, corrijo y para el mes de agosto ya estoy presentando mi informe. ¿Muy bien? Ok. Normalmente, los estudiantes de maestría y doctorado de la UNAM, por ejemplo, también creo que del tema de la, de la UDG, de la BUAP, del TEC de Monterrey y otras universidades, normalmente hacen esto en cada semestre. En cada semestre, ellos tienen que presentar una evaluación de suficiencia de investigación. esto implica que tenemos que presentar nuestro cronograma de actividades de ese semestre y llegar a este punto que hemos señalado en la cual presentamos nuestra investigación con los avances en este semestre. esto implicaría que yo tengo por ejemplo, en el tema de la maestría, cuatro exámenes de suficiencia de investigación para que al final tenga una examinación final de mi trabajo de investigación. ¿Vale? Es decir, vamos a ir pasando las fases de investigación dentro de nuestro proyecto de tesis en maestría y en doctorado. ¿Muy bien? Ok. Bien. Entonces, seamos muy precisos con nuestro cronograma. Ahora, la siguiente pregunta que ya versa sobre cuestiones de nuestra ciencia. Empezamos ahora sí con la metodología de la investigación jurídica y nos planteamos, esta metodología nos va a servir como un procedimiento para identificar y caracterizar el conocimiento del derecho a través de todo esta, de todo este procedimiento, de todo esta, de este método científico, la presentación de un problema, la formulación de una hipótesis y su comprobación. Pasamos por todo el fenómeno. El objeto de la investigación jurídica es un conocimiento teórico objeto de la investigación, todo el planteamiento de cómo funciona del objeto de la investigación para llegar a su aplicación práctica. No entendamos a la metodología como teórica. No, la metodología tiene aspectos prácticos, aspectos experimentales. Recuerden lo que hemos comentado con antelación. Aquí está mi primera fase, mi parte meramente doctrinal, la observación, el planteamiento del problema y la formulación de una hipótesis. Estoy completamente de acuerdo que aquí nos quedamos en un plano meramente teórico, totalmente. Pero si toda esta hipótesis la planteo en una solución de un caso práctico, experimentamos y comprobamos el resultado. Aquí tenemos a la metodología de la investigación en su integración total, tanto en su aspecto teórico como en su aspecto práctico lo comprendemos? todos los que intervinemos en el fenómeno del derecho de alguna manera investigamos el abogado investiga la norma que va a aplicar a un caso concreto sale presenta una demanda y en su caso prepara un recurso el investigador, el académico, explica el fenómeno del derecho. Y el cliente, pues hasta cierto punto, se asegura de que su abogado se encuentre bien preparado. Muy bien. Entonces, todos investigamos, todos en nuestro, nuestra trinchera realizamos cierta investigación. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Maestro. Muy bien. Seguimos con el siguiente planteamiento. Ahí les va. Investigación. En este caso vamos a verificar si investigamos de forma informal o formal. Buscamos resolver un misterio. La investigación es informal cuando carece de formas. Cuando busca solucionar una incógnita y generalmente se efectúa automáticamente o de manera intuitiva. Normalmente esto no es ciencia. Esto se queda en un mero aspecto empírico. Les digo una cosa, en redes sociales o todos son médicos. ¿O todos son abogados? ¿O todos son epidemi epidemiólogos? ¿O todos son médicos? ¿O todos son expertos en un tema? De pronto todo el mundo se vuelve experto de todo, ¿eh? Y nombres. ¿Creen que pueden opinar sobre una problemática en particular? Y de alguna manera eso no es ciencia. Esa es una cuestión meramente informal. Es una cuestión meramente empírica. Cuando hablamos de una investigación formal, hablamos de una metodología, hablamos de un estudio ordenado y sistemático. Hablamos que hasta cierto punto podemos evaluar el método y controlar el resultado. Ese es el objeto de nuestro estudio. El abogado es un científico del derecho. La pregunta que vamos a formularnos para llegar a este conocimiento, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué libros debo de leer? ¿Cuál es un buen medio para investigar? ¿Dónde encuentro a un abogado frente a una demanda que me notificar? ¿Vale? Tengo una problemática de derecho y requiero una solución real, una solución práctica. ¿Vamos bien? Ese es el comentario más sensato que le podríamos hacer a una persona con un conocimiento empírico sobre las leyes. A ver, mi chavo, ponte a estudiar. ¿Eres estudiante de derecho? Bueno, entonces no me puedes plantear tú una investigación informal. Ponte a investigar, ponte a estudiar. No me puedes hacer un planteamiento intuitivo. ¿Sale? Porque a veces hay alumnos que llegan a una respuesta a través de la lógica formal, pero les digo una cosa, son abogados, tienes que fundar y motivar, tienes que señalar con léxico jurídico por qué llegaste a esa conclusión, porque a lo mejor sí llegaste a la conclusión adecuada, pero eres abogado y tienes que utilizar el vocabulario que utiliza un científico del derecho. ¿Se entiende, compañeros? El abogado. Ya sea estudiante, ya sea licenciado, ya sea maestro, ya sea doctor, sea juez, sea cualquier función que utilice, tiene que hacer una investigación formal. Porque si no, sería lo que de de decía el doctor Burgoa: si somos investigadores informales, somos simuladores del derecho. Y quieren ser juristas, hay que hacer una investigación formal. Nah, te lo resuelven cinco minutos. Es, no, eres, no eres abogado. Nah, te contesto lo que viene a la mente así de, de, de sopetona. Presenta una, un amparo. ¿De verdad ya lo analizaste? ¿Ya verificaste qué es la solución a la causa? ¿De verdad conoces todos los antecedentes para decir que presente el amparo? Porque a veces nos atrevemos a hacer comentarios, pero así, ¿eh? A, a, como, como va. Nos preguntan y fum, lanzamos la información. Aguas, aguas, porque entonces nos dice que somos investigadores informales, ¿eh? Muy bien. Somos meramente empíricos y no científicos. Muy bien. Ok, muy bien. Seguimos, maestros. Pasos de la investigación. ¿Qué hacemos para formular esta hipótesis, compañeros? Primero, observamos la realidad jurídica, la problemática, la cuestión que se me está planteando. Si soy fiscal, tengo que integrar una carpeta de investigación y verificar los elementos positivos del delito. La conducta del sujeto activo, típica, la típica. Este, antijurídica, culpable y punible. Todos esos elementos los voy a verificar. En ese supuesto, sobre esta observación, elaboro una hipótesis básica para iniciar y avanzada, cerrada mi investigación. Observamos, elaboramos una pregunta, ya hasta cierto punto llegamos a una conclusión. Les hago un planteamiento. Estamos en la etapa de investigación. Investigación inicial. Vamos a empezar. El ministerio, la fiscalía se encuentra integrando su carpeta de investigación. Está haciendo su investigación. Está en la primera fase del proceder, de este método, de estos pasos de investigación. Está en la observación. Todavía lo está analizando el fenómeno. Está integrando los elementos que en este momento tiene que vamos a llamar evidencias para ver si la integra una carpeta de investigación. En el segundo paso, cuando integro una carpeta de investigación, ¿qué estamos haciendo, mis estimados maestros? Aquí ya estamos formulando una hipótesis. ¿Sale? Mi hipótesis en la formulación de imputación hasta cierto punto es básica. Mi hipótesis en la solicitud de vinculación a proceso es un poco más que básica. Pero mi hipótesis en el cierre de investigación, cuando formulo acusación, ya es una hipótesis de qué naturaleza, compañeros. ¿Qué? Avanzada. ¿Sale? Ya no es cualquier cuestión mi hipótesis. Ya tengo mayores elementos porque por eso tuve un plazo de cierre de investigación, ¿verdad? Ya tuve más tiempo para conformar mi carpeta de investigación. Ya tuve más tiempo para valorar los elementos que en esa se encuentran integrados. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Seguimos. Tercer paso. Bueno, comprobamos o desechamos la hipótesis. Solucionamos el problema. Toda noticia criminal que tenga la fiscalía deberá de presentar una una formulación de imputación, presentar una acusación, compañeros? No. Si no tiene elementos, si no constituye un delito, pues no tiene por qué formular una imputación, no tiene por qué presentar una, una causa penal. A final de cuentas, la hipótesis dice, no constituye la comisión de un hecho que la ley califica como delito. También hay que ser sinceros con nuestra atribución como abogados. Si el cliente me plantea una cuestión y pretende que yo le logre algo, pero del estudio que realizo en esta observación de la realidad jurídica, de la hipótesis que estoy planteando, mi, mi resolución, mi comprobación es que la hipótesis que me presentan no, no se va a aprobar, pues también tengo que ser sincero con el cliente, ¿no? Y decirle, ¿sabe qué? No tiene usted elementos para presentar la presente causa. No le asiste la razón. No va a lograr absolutamente nada. Si hablamos con ética y con responsabilidad, ¿verdad? Porque si no, yo sabiendo esto, me importa un comino y yo digo que me pague mis honorarios y yo le digo que sí vamos a llegar a una solución favorable. ¿Queda claro, compañeros? Bien. Una okay. pregunta, maestro. Sí. Perdón que interrumpa así, pero no, no aparece el icono de levantar la mano en mis opciones. En mis ah. Sí, sí, lo escucho, Carlos. Carlos, ¿verdad? Sí. Maestro Carlos, y por lo escuchamos. ejemplo, y si fuera el caso que está en el, el asunto con el Ministerio Público, ¿también se le puede hacer estas observaciones para que no llegue ante un juez? Que usted se las presente como, como sí. representante de... bueno. Defensor. Como... Eh, pues hasta cierto punto, más que un tema de que usted tenga que presentar ante un juez eh, para que eh, convencer al ministerio público de que no presente una causa, creo que usted tiene que presentarlo dentro de su comparecencia en una audiencia inicial, posiblemente para que cuando solicite la vinculación a proceso desde aquí, usted desvirtúe y se dicta un auto de no vinculación a proceso, porque difícilmente podrá usted convencer a la fiscalía de que no presente una causa. No tiene elementos. A lo mejor, vamos a poner un caso. Usted representa a la víctima, ¿vale? Sí. Y el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal. Para el Ministerio Público, su hipótesis es de que la conducta que se está investigando no constituye la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Y entonces, a usted, como representante de la víctima, usted va a decir, ah, ¿qué te pasa? No, 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 si sí hay elementos. Y entonces yo voy a presentar mi recurso correspondiente porque tu Ministerio Público, determinaste el no ejercicio de la acción penal cuando tienes elementos para integrar una carpeta de investigación. Entonces, ahí sí. Pues refuto este, esta, este planteamiento que ha presentado la fiscalía, ¿no? Es decir, el, el defensor del, del ofendido, ¿no? Y si fuera el caso del que presuntamente realizó el, el acto. Pues entonces yo creo que estos pasos usted los va a servir para preparar su defensa, mi estimado maestro. O sea, en pero este hasta punto, la audiencia inicial. Exactamente, considero que el, el punto y la, la fase ideal sería en, la, en ya en la fase de, de, de la audiencia inicial, cuando en particular se formule a lo mejor una solicitud de vinculas, eh, vinculación a proceso, ahí es donde usted tiene que presentar estos elementos. Otra pregunta, maestro, referente al mismo tema, porque en eh, alguna ocasión eh, llegué a, a escuchar de que ha habido abogados que detienen a la persona por algún delito, ¿no? Algún hecho que la ley establece como delito. Y desde el Ministerio Público se termina la investigación, el Ministerio Público no abre carpeta de investigación y ahí termina y sacan a su cliente. Se basará a que el, el Ministerio Público no cuenta con los eh, datos de pruebas suficientes para este aperturar carpeta de investigación. Pues, si no tiene los datos de prueba suficiente, nos encontramos con este punto en particular. Para la fiscalía, no se ha comprobado su hipótesis y, como consecuencia, tendrá que no iniciar una carpeta de investigación, tendrá que no vincular, tendrá que abstenerse de investigar. O, en su caso, pues, imagínense que ya terminamos la audiencia inicial, cerramos el plazo de cierre de investigación, posiblemente su determinación final. Al no comprobarse su hipótesis al cierre de esta fase, es el sobreseimiento. Ok, maestro. Muy sí. amable, maestro. Sí, a sus órdenes. Y, es, y tiene mucha lógica lo que ustedes me plantean, compañeros, porque todo esto que estamos revisando tiene que ver con un tema de, eh, de los pasos de la investigación. Lo han planteado muy bien ustedes. ¿Qué hace la fiscalía en una causa penal? Aquí va. La fiscalía observa. Vamos a hacer un caso de que en esta observación analiza, por ejemplo, en un primer caso, la teoría del delito y verifica los elementos de la teoría del delito. La conducta del sujeto activo, típica, antijurídica, culpable. Disponible. ¿Ok? Para que este, este Ministerio Público, esta Fiscalía, pase de la observación al planteamiento del problema en la cual está integrando una carpeta de investigación, por lo menos está encontrando los elementos que constituyen la comisión de un hecho que la ley señala como delito y tiene por lo menos los datos de prueba que sustentan esta hipótesis que está formulando. ¿Se entiende, compañeros? Si ustedes quieren, en este momento la hipótesis es una hipótesis básica. Todavía, ¿eh? Todavía tiene que realizar mayor investigación. Formulo imputación. ¿Sale? Formulo imputación. Solicito la vinculación a proceso. Muy bien. Ok, seguimos ahora sí con una hipótesis un poquito más fuerte que básica. Cuando cierra la investigación y al cierre de esta investigación, no encuentro estos elementos que en su momento pretendía. Demostrar qué voy a hacer como fiscalía? ¿Tengo que, te ¿Tengo que presentar acusación? Pues no, ¿verdad? No. En este caso, como no se comprobó la hipótesis que desde un principio estuve manejando, pues el tema es el sobreseimiento de la investigación que realicé. No encontré elementos constitutivos de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Lo entendemos, compañeros? La defensa va a ser exactamente lo mismo, pero su causa va a ser completamente distinta. Observará la realidad jurídica que está planteando la Fiscalía. Elaborará una hipótesis, su teoría del caso de la defensa. Mi teoría del caso de la defensa. ¿Sale? Mi cliente no participó. En circunstancias de tiempo, modo y lugar, no estaba en el lugar donde ocurrieron los hechos. O mi cliente sí estaba, pero actuó en legítima defensa. ¿Sale? O mi cliente, sale, no hago ninguna defensa, sino busco un tema de una duda razonable. Ante la duda razonable, pues tendríamos que poner en libertad. Entonces, también hago un planteamiento de una causa. Todo eso tiene que ver con ciencia. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Maestros? Bien, seguimos. Ahí va. La formulación de esta hipótesis. Una hipótesis sencilla que requiere mayor investigación. Por ejemplo, una hipótesis sencilla que planteo yo en una materia de introducción al estudio del derecho. Les digo una pregunta a los alumnos. ¿Por qué razón las personas no cruzan la luz roja en un semáforo? Y más o menos la respuesta que encuentro entre la generalidad es por miedo a la sanción. Ya una hipótesis más elaborada ya implicaría un estudio científico. Las normas jurídicas poseen una formulación trifásica. Sale esto implica de que eh, tienen un hecho social, están susceptados en una fuente normativa. Y además son objeto de valoración y tienen la protección de un bien jurídico tutelado. Entonces, ampliamos el concepto. Mi hipótesis sencilla, sujeto a, participó en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Ahí va. Silogismo básico. Mi primera hipótesis básica. Premisa mayor. Comete el delito de homicidio a quien priva de la vida a otro. Premisa menor. Juan privó de la vida a Pedro. Consecuencia o conclusión. Como consecuencia en esta hipótesis, podría decir que Pedro cometió el delito de homicidio en contra de Juan. Muy bien. Un silogismo práctico, básico. Por lo menos, a lo mejor, tengo algunos elementos para formular imputación. Más elaborado. Ah, pues ya tengo que ver mayores supuestos. Ahora seguimos con, unas, con un silogismo, pero más desarrollado. Premisa mayor. El fundamento normativo que ha sido vulnerado. ¿Sale? Premisa menor. Ahora sí, aquí hago la conclusión de por qué. Aquí verifico mi teoría del delito. La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad. Decimos, sujeto activo manifestó su conducta y es una conducta de acción. Produce un cambio en el mundo exterior. Su conducta se adecua con la norma penal que establece el artículo fulano y total del Código Penal. Es antijurídica al no existir ninguna causa de justificación. La conducta del sujeto activo es dolosa en virtud de que tenía conocimiento de que el acto que realizaba era ilícito y aún así determinó lesionar el bien jurídico tutelado. Y como consecuencia de todo lo anterior, es punible porque la ley establece una sanción para esta conducta y además el sujeto activo es completamente imputable, porque tiene la capacidad de conocer la naturaleza del acto que está elaborando y además pues tiene ese elemento de capacidad. ¿Qué estamos haciendo aquí compañeros cuando lleguemos a una conclusión? Ya estamos llegando a una hipótesis mucho más elaborada, con muchos más elementos que nos van a servir para demostrar la causa que estamos presentando ante el órgano jurisdiccional. ¿Lo comprendemos? Sí. Muy bien. Maestro. Sí. Seguimos. Ahí va. Características del conocimiento científico. ¿Vale? El conocimiento científico es un conocimiento racional. Es un acto de entendimiento. Es un acto de demostración. Tiene un orden, tiene un método. Ustedes no lo siguen porque sea un tema de dogma, sino todo lo contrario. Lo siguen porque hablamos de un tema de racionabilidad, hablamos un tema de método, hablamos de un tema de comprobación. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos. Es un es sistemático por lo siguiente, porque al final de cuentas hay un conjunto de reglas y principios que van relacionadas entre sí. Como consecuencia es sistemático el método científico. Pasamos de la observación al planteamiento. Del problema a la formulación de una hipótesis, a la experimentación, a la comprobación del resultado. Tenemos que pasar por todo ese camino para llegar a este punto en particular. Muy bien. Ok, el método científico es exacto, puntual y preciso con las variables que en este momento presento, ¿eh? porque si alguna de las variables fuera distinta, el resultado sería completamente diverso. El método científico es verificable. Se puede comprobar su veracidad al examinar este método que estamos haciendo referencia. Muy bien. Por eso señalamos que es exacto, porque es preciso, porque es verificable y señalamos que es verificable. Por el tema de que buscamos llegar a una verdad a través de este método. Pero sin embargo, al ser una obra humana, el método que puede pasar, mis estimados maestros, ¿qué puede ocurrir aquí? ¿Podrá? ¿Qué? Tener sí, sí. un error. Podrá tener alguna discrepancia, podrá tener algún error, podrá tener alguna situación que no nos ayude a comprobar el resultado. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? Okay. ¿Se puede modificar, maestro? Con, a futuro. Se podrá modificar, sí, con nuevas, con nuevas variables, con un nuevo estudio, con nuevos planteamientos. Por supuesto que va, va, va a tener una comprobación completamente distinta. Por ejemplo, las tesis que ha presentado la Corte en relación de la supremacía constitucional ha cambiado. ¿En qué ha cambiado en relación a la postura de los derechos humanos? Y la propia Corte ha cambiado su postura en relación a la jerarquía normativa. El tiempo, la sociedad puede cambiar la percepción de las cosas y entonces, bajo este modelo, pues tenemos que hacer variaciones necesarias. ¿Sí, maestro? Gracias, maestro. Hay una característica de los paradigmas científicos, este maestro, que todos tienen carácter de temporal, ¿no? Siendo ciencias exactas o ciencias humanas, todos, todos tienen carácter de temporal. Todos tienen carácter temporal, como ya mencionábamos el tema de la epistemología nos ayuda a verificar esos temas que en, un, que en un principio se consideraban como ciencia, pero con la evolución de la propia humanidad, pues esos paradigmas se han dejado de ver. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos a un paradigma de la Edad Media, señalábamos que la Tierra era plana y que hasta cierto punto iba, íbamos a llegar a un límite donde el mundo se acababa, íbamos a caer. Ese era el tema de lo que concebían en ese momento. En la Edad Media concebían que, el, que la, la Tierra era el centro del universo. Y Galileo Galilei dijo que no es así, pero a final de cuentas era el conocimiento que se tenía entonces. Y Galileo Galilei inclusive pasó por el Tribunal de la Santa Inquisición por la postura que tenía sobre estos temas. Esto va evolucionando. Y entonces, como bien nos dice usted, mi estimado maestro Mar Alejandro, lo que hoy es ciencia, mañana puede ser que no lo sea, bajo un nuevo paradigma, bajo un nuevo escrutinio, bajo nuevos elementos. ¿Sí? Entonces, ahorita consideramos que las normas son muy perfectas, pero en un futuro los paradigmas van a cambiar. El paradigma de hace 100 años era el matrimonio entre hombre y mujer, y la finalidad del matrimonio era la procreación de hijos. El día de hoy el paradigma es. El matrimonio es la unión de dos personas con la finalidad de ayuda mutua, de socorro, de atención, etcétera, etcétera. Ya no se habla del matrimonio de hombre y mujer y tampoco se habla de que la finalidad sea la procreación, como en su principio se mencionaba. Si nos remitiéramos a ese periodo histórico, diríamos que tenía razón de ser esa institución en ese momento, en la actualidad. Bajo un nuevo paradigma de inclusión, bajo un nuevo paradigma de igualdad, bajo un nuevo paradigma de derechos humanos, las cuestiones cambian. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien, este maestro, muchas gracias. Okay. Sí, entonces es falible en el sentido, pues, de que es una obra humana y que esto puede conllevar que a veces, pues, los resultados pueden ser lo que no es lo que nos esperaba, ¿verdad? Muy bien. En toda esa temática, llegamos a aspectos muy importantes. Mencionamos las características del conocimiento científico jurídico. Hablamos, por ejemplo, de la exegética. La cuestión de que analizamos el texto en su contenido normativo. Y si nos vamos al análisis de la exegesis, Entendemos que la norma tiene un origen en estos tres elementos, en el hecho social, en su aspecto normativo cuando es legislado y también en su aspecto axiológico o valorativo. Muy bien. Entonces, bajo este paradigma, nosotros entendemos el estudio del derecho desde todos estos elementos. Muy bien, muy bien. Este primer elemento nos hace una alusión de cuál es el contenido de la norma jurídica tomando estos elementos que lo van a configurar. Si hacemos mención a García Maínez, podemos mencionar que García Maínez entendía el derecho desde tres... Círculos. ¿Sale? Decimos el círculo del derecho formalmente válido, el derecho intrínsecamente válido y el derecho positivo o eficaz. Muy bien. El paradigma, pues de alguna manera, se entiende que tenemos el tema de que la validez del derecho en el primer círculo se lo da el tema de su creación, el tema de su origen, el tema de que sea creado por una autoridad competente siguiendo un procedimiento previamente establecido y que sea creado a la luz de la Constitución. El tema del derecho intrínsecamente válido señala el tema del valor superior del derecho, que es la justicia, que sea un derecho justo. Y de derecho positivo nos indica que se aplica en un espacio geográfico, en un tiempo. Y es de aplicación general. Y es eficaz en la medida de quien vulnere la norma, va a ser objeto de sanción, va a ser objeto de castigo. Desde ese punto observamos el fenómeno del derecho desde la exegesis, desde el estudio de la norma. ¿Muy bien? Ok. Desde el aspecto de la tópica. Theodore Biwi podría ser el ejemplo del estudio de la tópica en la explicación del derecho. Y nos dice: se plantea los problemas jurídicos como suficientes para ser resueltos. ¿Qué significa esto? Cuando tengamos un caso, hay que plantear los elementos. Fácticos, normativos y probatorios. Fácticos, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. Normativos, aplicación de normas sustantivas, adjetivas probatorios, pruebas documentales, confesionales, testimoniales, periciales, etcétera, etcétera, que nos sirvan para encontrar una solución, una causa. La tópica nos hace mención de todos estos elementos. Que vamos a utilizar para resolver un caso práctico. Muy bien. Y el tema del aspecto histórico nos conlleva aspectos fundamentales, como por ejemplo, el tema de los antecedentes de las normas de sus autores y los movimientos jurídicos que dieron origen a dichas instituciones. Muy bien. Ok, en las etapas de la metodología de la investigación jurídica, destacamos lo siguiente. Punto número uno, idea de investigación. Tenemos una intuición, tenemos un conocimiento previo, tenemos un interés de investigar una problemática en particular. ¿Sale? Programamos la investigación presento mi proyecto de investigación, formulo mi hipótesis y presento mi metodología. El método científico, el método de la observación, el de la experimentación, el deductivo, el inductivo. Verifico mis técnicas de investigación, documentales, de campo, experimentales, descriptivas etcétera, etcétera. Redacto. ¿Sale? Y posteriormente presento mi trabajo de investigación, que va a ser un punto muy importante con la cual nosotros iniciaremos la tercera unidad. En estos puntos, llegamos al conocimiento del derecho. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de derecho que vamos a tener? Por ejemplo, la formación del derecho, su origen, su génesis, quién lo elabora, quién de alguna manera establece las razones, el porqué del derecho. El legislador, este es un aspecto de su origen, de su génesis, su forma los derechos que reconoce primigenios como los derechos naturales o también el derecho consuetudinario. Esta es en su formación. Ahora vámonos con su aspecto de aplicación. ¿Quién lo realiza? El juez. La aplicación es de derecho positivo la aplicación de la norma a un caso concreto. Parte de la hermenéutica, lo que el texto a la letra dice, hace una comparación cómo otros jueces han resuelto la presente causa y los principios que utiliza para la presentación de su solución, de su veredicto, de su sentencia, de su resolución. Muy bien. ¿Ok? Llegamos al tema de los conocimientos del derecho, conocimiento jurídico especulativo. ¿Quién lo realiza? El jurista. El jurista es un crítico. El jurista confronta. El jurista refuta. El jurista es un filósofo tratando de explicar el origen de las cosas. Hace un derecho comparativo para verificar cómo dicha institución se aplica en otras partes del mundo y histórico porque recurre a sus antecedentes. Muy bien. ¿En qué aspectos se encuentran? Pues bueno, ustedes valoren cuál es la posición que tienen dentro de los operadores jurídicos. Y tenemos el de la enseñanza del derecho, el docente, el científico del derecho, para impartir su cátedra, sus seminarios, sus respectivas investigaciones y presentarlas ante el auditorio. ¿Queda claro todos estos aspectos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Perfecto. Compañeros, fuentes del conocimiento jurídico. Ahí va. Hay dos tipos de fuentes del conocimiento jurídico. Fuentes. directas y fuentes indirectas. En las directas, acudimos al propio derecho positivo, al propio derecho escrito. Y en las indirectas, acudimos a las ciencias auxiliares del derecho. ¿Muy bien? ¿Listos? Bien. Directas. Vamos a dividirlas en mediatas e inmediatas. Mediatas. Elaboradas por un intermediario, agente para fines científicos y de orden del derecho. Acudimos a la literatura jurídica. ¿Sale? Las obras de los tratadistas, los ensayistas, los científicos. Vamos a revisar repertorios, antologías, libros, enciclopedias, diccionarios jurídicos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? inmediatas, sin la intervención de un intermediario, para fines también de carácter científico. Voy a valorar directamente el fenómeno. Estudio la conducta humana, el tipo jurídico, las costumbres jurídicas, las formas. Hago un análisis de las leyes códigos, decretos, ordenanzas, constitución, la costumbre, las sentencias, la lexicología jurídica, los aforismos jurídicos, los formularios, los registros, las fichas, los contratos, los textos, los actas, los testimonios jurídicos. Lo analizo de primera fuente. El objeto en particular de las fuentes inmediatas del derecho. Decimos establecimientos locales, aparta, aparatos, muebles, implementos, reuniones, impartir alguna asesoría, alguna cátedra, alguna algún tema de análisis, alguna cuestión en particular, alguna cuestión que tenga que ver con la aplicación del derecho. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿A qué fuentes acudimos? ¿Fuentes directas? ¿Acudimos directamente a los científicos o hago un estudio pormenorizado de ella? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Estoy acudiendo a la constitución comentada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y reviso los comentarios que realizan los científicos del derecho en relación a cada artículo de la Constitución. ¿A qué fuente estoy acudiendo, compañeros? ¿A qué mediata. fuente? A una fuente mediata. Acudo a la literatura jurídica, acudo a los científicos del derecho. Y si yo voy directamente a la Constitución, agarro el artículo primero con, mis, con mi lógica jurídica, con los estudios que tengo de derecho lo desentraño, lo analizo, lo estudio, ¿a qué fuente estoy acudiendo? Inmediata. inmediata. Ahí sería una fuente. Inmediata. Un cliente me pide que estudie un contrato porque quiere que le elabore un contrato de arrendamiento. ¿A qué fuente estoy acudiendo? Inmediata. Inmediata. Acudo a un tratadista para conocer la teoría de los contratos y los distintos elementos que lo integran. Mediata. Mediata. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sale? Sí. Muy bien. Último punto, antes, ya para que vayamos a receso, compañeros. ¿Sale? No se me preocupen, tienen receso, porque ya, ya deben tener hambre también. Fuentes de conocimiento jurídico, pero ahora vamos a las indirectas. Como mencionamos aquí, no referentes específicamente al mundo del derecho, pero sí se conectan con nuestra ciencia. También la dividimos en dos. Ahí va. Fuentes mediatas, producidas por un intermediario para fines, para fines científicos y aún artísticos. No jurídicos, no son jurídicos, porque si no serían unas fuentes directas. Por ejemplo, literatura sobre ciencia política, ciencias naturales, sociología, psicología, ecología, filosofía, historia, moral, religión, economía, higiene, previsión, recopilación de fuentes, de libros, de antologías, de eh, estudios que no tienen que ver con cuestiones. Jurídicas. La pregunta es: ¿me pueden dar un ejemplo de una fuente indirecta, mediata para el derecho? ¿Qué fuente me pueden mencionar? Por ejemplo, voy a hacer un ensayo sobre teoría del Estado. Y voy a hacer mención del príncipe de Nicolás Maquiavelo. ¿A qué tipo de fuente estoy acudiendo? Una fuente inmediata. ¿Indirecta o directa? Este, indirecta. Directa, ¿no? Sería no. Es indirecta porque indirecta. hasta cierto punto... Es un estudio sobre los estados, sobre la forma de gobierno, es un estudio sobre, eh, sobre cómo se, se debe llevar a cabo la administración del poder. Podríamos decir que pertenece a las ciencias políticas, ¿verdad? ¿Sale? Pero se complementa muy bien en el, en el estudio del derecho porque hasta cierto punto me sirve para conocer la estructura del estado, ¿verdad? Les digo, en este momento estoy revisando el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Y estoy verificando el tema del estudio de las leyes, de por qué se conforman las leyes. ¿A qué tipo de fuente estoy acudiendo? Indirecta. Indirecta. Y seguimos con la fuente inmediata, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Bueno, somos legisladores. Somos legisladores, compañeros. Y tenemos que crear una ley que verse sobre el tema del medio ambiente. Antes de legislar, ¿a qué fuente voy a acudir para estudiar los temas del medio ambiente? A una fuente indirecta mediática. A una fuente indirecta mediática, que en este caso la materia en particular, ¿cuál sería? Ecología. Ecología. Ecología y a lo mejor también algo de ciencias naturales, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Las fuentes inmediatas, indirectas, inmediatas. Una nota accidental o secundaria de lo jurídico o de lo científico. Sí tiene proyección jurídica, pero es indirecta, es accidental. Conducta humana tipo prejurídica, protojurídica, antijurídica o metajurídica por ejemplo normas éticas higiénicas económicas técnicas religiosas sociales resoluciones instrucciones órdenes de carácter administrativo terminología política administrativa económico refranes aforismos locuciones toponimia piezas or or orales escritas grabadas fotografías creaciones intelectuales grabadas particulares Proto, ati o metajurídicos. Les pongo un caso, mis estimados amigos. Vamos a suponer que en este momento estamos en la iglesia y el sacerdote está dando su homilía y está platicando sobre un tema referente con la ley que, que la, los diez mandamientos que dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. ¿A qué tipo de norma me estoy refiriendo en particular? Una norma inmediata, indirecta e inmediata. Sería una norma religiosa, ¿verdad? Religiosa, sí. Ok, pero tiene una implicación con la norma de derecho porque hasta cierto punto podríamos mencionar que es un antecedente de las normas, ¿verdad? Los diez o sea, mandamientos son un antecedente de las normas. Exactamente. ¿Sale? Por ejemplo, en este momento en el país tenemos una crisis económica que al final de cuentas la vamos a combatir con la creación de una norma jurídica. Acudo a disposiciones económicas para ver la importancia que tiene la regulación de ese fenómeno a partir de la norma jurídica. ¿Lo entendemos, compañeros? Muchos de nuestros políticos, muchos de nuestros legisladores acuden a estas fuentes antes de hacer la legislación correspondiente. Objeto, pues puede tener un objeto de creación de una norma jurídica. Prejurídico, antes de su legislación, protojurídico como un proyecto para su elaboración, antijurídico, verificar que dicho acto no va en contra de la propia constitución y metajurídico cuando va más allá de la propia norma. En el caso de anti-o meta jurídico, pues son supuestos que van en contra de la norma. No puede ir ni en contra y no puede ir más allá de la norma. Vamos a hablar, por ejemplo, en un aspecto determinado, el estudio de algún monumento histórico, de alguna obra artística, de algún resto etnoarqueológico, también nos conlleva al punto del estudio del derecho. ¿O no es así, compañeros? Por ejemplo, a veces cuando estoy de visita en alguna ciudad, a veces me, me gusta ver algunos, a, a, algunos lugares que tuvieron relevancia para nuestras instituciones, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años estuve en Apatzingán de la Constitución y había un edificio donde se reunió el Congreso Constituyente de Chilpancingo para la creación de la Constitución de Apatzingán. Y hasta cierto punto es un monumento histórico, lo que ustedes quieran, que tiene una relevancia para nuestras instituciones. ¿O no es así, compañeros? ¿O no sí. cuando hablamos de Roma, evidentemente hacemos un acercamiento a nuestras leyes, a nuestras disposiciones? También, ¿verdad? Entonces, compañeros, todos esos aspectos son fundamentales para el tema de la investigación del científico del derecho. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Mi estimado licenciado Francisco, discúlpeme la tardanza. Vamos a, a darles ya sus respectivos alimentos, compañeros, para que pues de alguna manera también disfruten los alimentos con su familia. Este es muy importante también este alimentarse para que continuemos adecuadamente con esta sesión. Les vamos a compartir el cronómetro de nuestra clase.